Ramón Martín, aquí de nuevo con los Adeniums, Rosa del Desierto. Pues que ahora el contenido de este vídeo será, o va a ser, o quiero dejar registrado, es el Adenium arabicum, que está preciosísimo con su color genuino en flor. Y bueno, pues quiero registrarlo para cuando luego me daña con que no me florece, como tengo uno que ahí está, pero muy parado, y es igual, le tiene el mismo tiempo. Y luego después os enseñaré el resultado de mis polinizaciones. Ahora me vuelve la segunda floración de los ovesum, y entonces ahí quiero también dejarlo registrado. Pues como siempre, que salud, fuerza para todos, ilusiones, y ahora sale el sol. Y algún like, ayudarme, porque cuesta crear contenido, pero más cuesta el tener suscriptores y que ese contenido llegue al máximo de personas posible. Bueno, pues os deseo lo mejor y mucha salud, fuerza, fuerza, ilusión. Venga, hasta luego. Pues aquí tenemos la floración de este Adenium arabicum. Yo lo fui trabajando. ¿Veis? Aquí una hormiga. Aquí la raíz, para la forma que quería darle no era adecuada. Y veis, aquí luego le di sulfato de cobre y quedó taponada la herida. Aquí también se puede ver una y otra. Llevan tiempo ya para que la forma fuera la que yo había diseñado. O sea que no es que haya aquí tipo de canon especial ni nada, simple y llanamente es lo que yo quería conseguir de la adenio. ¿Veis? Lo que os he hablado antes. Y entonces, pues no, pues ahora quedan ya distribuidas las raíces bastante bien, y lo más bonito es la floración. Floración, más floración. O sea, es a mí me gusta muchísimo esta. Se nos marchito ahí. Bueno, y ahora ya más detenidamente. Fijaros. Más detenidamente ahora, ¿eh? Mirad qué floración más espectacular. Qué bonito. Y además sigue creando flor, como es esta que tengo aquí. Esta es nueva, pero es que esta esa es una flor ya polinizada, esta que tengo aquí. Esta, ¿eh? Se ve mejor, aquí está ya polinizada, y ahí obtendremos pues nueva semilla. Pero es que aquí detrás continúa la floración. Y ahora, a ver, ¿dónde la tengo? Aquí. ¿Veis esta? A ver.
Esta os decía, esta. Otra que también ha quedado polinizada. Podéis ver también aquí, ¿eh? Aquí, cómo tengo el corte de la poda en su momento. Otro, este es otro corte de poda. Y este que estáis viendo aquí, aquí tengo, ¿veis? Una. Bueno, pues mirar qué cuernos tan hermosos, que son las vainas, ¿veis? Y la otra que también está polinizada. Allí en el fondo, qué preciosidad también. Y aquí, ¿veis? Como allí también. Y aquí tengo otra que está polinizada, que es esta. A ver si la localizo. Es esta. Esta. ¿Lo veis? Pues es, ahí está. Bueno, esto es lo que quería que dejara ahí bastante bien registrado. Bonito caudet y toda su espectacular floración. Allá abajo hay una orquídea. Vamos a ver.